Bueno, Padre José Pedraza, párroco, uno de los párrocos que tiene la diócesis de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, por primera vez salen de esa comunidad a misionar. ¿Cómo surge la idea de salir con un grupo de gente? Ya vamos a estar hablando, ahí están las chicas también, y algunos de los muchachos que lo están acompañando en esta misión. Y justamente queríamos hacer una experiencia diferente, una experiencia distinta. Nosotros somos, como bien dijiste, 9 de julio, es un pueblo chiquito, y bueno, siempre mencionamos en el mismo barrio 9 de julio, en algún pueblito, ¿no? Y este año cuando empezamos, mejor dicho, el año pasado cuando empezamos con el grupo de jóvenes Jericó, queríamos hacer una experiencia diferente, una experiencia un poquito más lejos, de muchos más días, viviendo diferentes experiencias de vida, ¿no? Entonces, bueno, salió la idea de si nos animábamos como grupo trabajar todo el año para venir a Santiago del Estero, ya que bueno, también nos motivó mucho Monseñor Ariel, nuestro obispo ahora, nos motivó mucho y bueno, siempre decía que la gente de Santiago es muy cálida, muy generosa, que nos abren las puertas, así que eso también nos animó mucho a venir. Así que bueno, dijimos todo que sí, hemos trabajado durante todo el año, tanto para lo económico y también digo para lo espiritual, ¿no? Formándonos en lo espiritual, como personas, conociéndonos y bueno, por supuesto, haciendo proyectos para poder bancar, digamos, todo lo que es la misión. Y bueno, acá estamos, 25 jóvenes de la diócesis, del grupo de la Catedral de 9 de Julio, Santo Domingo de Guzmán, así como bueno, hemos venido a compartir unos 10 días con toda acá la gente de Santiago. Vamos a estar misionando especialmente los barrios Los Naranjos y el barrio Los Lagos, así es. Carolina, ¿cómo estás viviendo estas horas? Ustedes llegaron ayer en medio del calor de la ciudad de La Banda, ahora está un poquito más fresquito el tema, pero bueno, ¿cómo están viviendo estas horas? Y cuando ustedes vayan a visitar las casas de las familias, ¿qué tema van a tratar? ¿Qué es lo que quieren transmitir ustedes? Bueno, la verdad que estamos viviendo re bien, o sea, por lo menos yo que el calor me gusta y eso, hasta ahora, súper bien. Y hoy salimos a conocer a las familias, salimos por el barrio y nos atendieron todos re bien. Lo que vamos a tratar es de charlar con la gente, de compartir, que nos cuenten lo que quieran y bueno, compartir un momento, más que nada. Regina, ¿es la primera vez también para vos? Sí. Agustín. Acá sí. Sí. No, la verdad que sí, que nos recibieron súper bien. Ayer nos compartimos mucho con la comunidad y también vamos a estar visitando las casas, compartiendo y vamos a estar haciendo diferentes encuentros con niños, con jóvenes y con adultos. Así que están todos más que invitados para poder compartir con nosotros. Bien. Decíamos, está aquí Hugo también. Veo que hay algunos niños, chicos de corta edad, no sé bien de cuántos años, pero son de corta edad. 8 y 10, mis hijas. Ajá. ¿Cómo surge esto de misionar? ¿Cuál es la experiencia de misionar en familia concreta, ¿no? Está vos, está tu señora, tu niño. Sí, ¿cómo es eso de misionar en familia? Y para mí es algo hermoso, ha vivido y bueno, lo veo como una gran salida. Yo, o sea, aparte de mi trabajo, ellos están también metidos y bueno, ahora hay las vacaciones, vinimos todos juntos y en familia. Y es algo, una experiencia muy linda que se podría hacer con varias familias más. ¿Por qué te has hecho misionero? Por una promesa que hice. Jesús me cumplió y acá estoy rindiéndolo yo a tributo a él. Es una forma de dar gracias. De dar gracias y a mí, bueno, entré, me empezó a gustar el grupo y bueno, ya ahora ya no nos queremos ir, es la verdad. Y esto de la familia, ¿qué gracia recibes vos, particularmente vos y tu familia? El hecho de que salgan los 3 o 4 que integran tu familia, ¿qué gracia ha derramado nuestro Señor sobre ustedes? Y muchas. La paz, la unión también, ya te vuelvo a repetir con el tema de la familia y bueno, la gracia de Dios de estar todos los días, la bendición de levantarte todos los días y tener a tu familia, que contás con ellos, que también te apoyan para salir a misionar. Es un esfuerzo ya de las nenas, de mi señora, con el tema del calor y todo, bueno, acá estamos. Realmente es una alegría que tanto los jóvenes como ellos, ¿no? Ellos son el matrimonio que nos está acompañando durante todo el transcurso
del año, él, la mujer y sus dos hijas, ¿no? Y realmente digo, es un gran testimonio que dan como una familia comprometida, ¿no? Y lo que nos ayuda también a nosotros de ver lo que es la familia comprometida, los laicos comprometidos que tanto la iglesia necesita, ¿no? Todos somos importantes, todos somos miembros de un cuerpo, como decíamos hoy, y qué lindo que la familia, ¿no? Que demos testimonio como familia, entonces bueno, vinieron ellos y vinieron otra familia más también, que son los papás de otra de las jóvenes. También se enteraron que veníamos y nos preguntaron, ¿podemos venir? Pero sí, vengan. Así que se vinieron también a compartir esta misión y bueno, la verdad que una alegría poder compartir con chiquitos, con jóvenes, con adultos, es para una rica experiencia también para nosotros. Así que la verdad estamos abiertos en ese sentido de experiencias con niños, con los jóvenes, con los adultos, que nos ayudamos unos con el otro, con las diferentes experiencias de vida que hemos tenido cada uno. Padre, si bien es cierto, bueno, aquí las chicas decían que lo importante es compartir. Concretamente, seguramente ustedes han ido armando un programa de actividades, quizás algunos temas. ¿Nos puede decir más o menos cuáles son los temas que ustedes tienen en mente? Pero a lo mejor quizás por ahí visitando sí, cambia rotundamente. Sí, tenemos, y la idea de es una misión muy abierta, digamos. No es que venimos por ahí con un tema profundo, sino lo que nos importa es siempre la alegría, siempre lo que nos tiene que caracterizar es la alegría, el diálogo y la escucha. Entonces es ir a la casa de familia y presentarse y donarse el corazón, ¿no? Donar el corazón y charlar lo que la gente quiera charlar. Si sale por medio de una oración, hacemos una oración en conjunto. Pero es ir, una vez que vamos diciendo, bueno, vamos a hacer esto. No, vamos y la señora nos quiere abrir su puerta desde la calle, en la casa. Es un compartir, es un diálogo, es una escucha mutua, es un mirarse a los ojos, ¿no? Es poder escuchar la necesidad de la gente, contar un chiste, reírnos. Tener lo que mismo Jesús hizo, ¿no? Con pasión, ¿no? La idea es esa, no es que vinimos por ahí con un librito, vinimos muy abiertos, vamos en pareja de dos o tres chicos, vamos a la casa de la familia y lo que el Señor inspira en ese momento, mediante su Espíritu, a eso estamos abiertos y a eso vamos a hacer el testimonio y el puente entre Dios, ¿no? Que tenemos, que Dios nos ha regalado como misioneros. Bien, y la preparación espiritual es importante. Exactamente, sí. Como te digo, nos veníamos preparando durante todo el año pasado. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, todos los sábados, después de la misa ahí el 9 de julio, entonces venimos preparándonos, hemos tenido retiro de impacto, alguna convivencia y la formación durante el transcurso de los sábados. Y bueno, y la misma misión, ¿no? La misma misión tenemos, nos levantamos en la mañana, desayunamos, hacemos la oración, una oración de laudes, que se llama, para, bueno, para encomendarnos a Dios especialmente, y encomendar a las familias que vamos a visitar, después tenemos un poco de descanso, después de la tarde tenemos la misa. Vamos a tener todos los días misa, la vamos a ir haciendo en los diferentes barrios, en las esquinas, vamos a ir a pedir una mesa a una familia y afuera vamos a hacer la misa, que van a estar todos invitados, los niños, los jóvenes, los adultos. La misa va a ser afuera, vamos a aprovechar si alguna familia tiene algún bebito o alguien que no esté bautizado, también vamos a aprovechar este sacramento del bautismo. También estoy a la disposición de todas las personas para el tema, bueno, de la reconciliación, el sacramento, por supuesto, la unción de los enfermos. Si en sus casas alguna persona que esté en cama o paralítica y quiere que el sacerdote se acerque, también estoy para ayudar, para la unción de los enfermos, para charlar, para la bendición de la casa, también estamos para eso. Así que bueno, después vamos a ver bien, estamos viendo como recién hemos llegado, va a haber encuentros con niños, jóvenes y adultos. Nos falta bien ver los días ahora y los horarios, pero bueno, ya después de cosas vamos a estar en contacto para que vos puedas también publicarlo, ¿no? Y puedan saber los niños qué día tenemos los encuentros, los adultos y también los jóvenes, diferentes actividades que hemos, que los chicos han hecho, todos los chicos, eso es muy importante. También ellos se han venido preparando para la misión en grupos, en pareja, ellos mismos han preparado los encuentros para los niños, para los jóvenes, para los adultos, unos encuentros para nosotros mismos. Eso está muy bueno, creo que vale recalcar que los mismos jóvenes han trabajado para toda la misión, eso es muy importante. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por su recibimiento.